amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué hora no hubo muñequitos para llegar a la entrada o no los vi? Porque sí, no, yo le iba a dar un beso y se quita, pues si no. No, por favor, no, amor. Mucho gusto, un saludo afectuoso a todo nuestro querido público. Juanita Robles, mucho gusto. Saludamos con mucho afecto a la profesora Irune. Irune, ¿qué eres? ¿Dónde está el nombre? Ya me lo escondieron. Nadie, que nadie salga de esta casa, porque ya decía. Irune Medina es licenciada en Letras Españolas. Te recibimos con mucho gusto y ojalá y en nuestro programa puedas decir que aprendamos todos contigo, que es la finalidad de nuestro programa. Clemente Landa, mucho gusto, ¿cómo te va? Manuel Munguía, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Asoleado, pero bien. Digno representante de Naranjos, Naranjos S.A. Y también nos acompaña el maestro Lauro. ¿Dónde está el papel? No tengo papel, ahí está el asunto. Pues el que acaba de... ¿Cuál es su primer nombre, Lauro? Leonardo. Leonardo, mucho gusto. Muchas Leonardo, gracias por la invitación. Perdona, ya sabes, Leonardo ya tiene algo muy especial, por eso está invitado a nuestro programa. Es un amigo de Venezuela, pero que le gustó Jalapa, hágame un favor, y se quedó aquí. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Entonces, ¿qué, Paloma? ¿Cómo va? ¿Qué? Mucho gusto. ¿Ya diste los teléfonos? No, no. Adelante, se los he dado. Ahorita se los doy. En el estudio 840-7090 y la sin costo 01800-2255-222. Ándale, ya vi por qué, el público no se aprende los teléfonos. ¿Por qué? Porque tú ves, te voy a explicar, tú ves a la cámara con un encanto y una seducción especial. Gracias. El público, viendo tus lindos ojos, le vale el teléfono. Tiene que decir a alguien feo como Manuel. A ver, Manuel, dale. 840-7090. 840-7090. Y así de feo tienes 70, que decir. Sí, sí, sí. 40-70-90. Y el otro 01800. 842-3500, nuestra compañera. Ah, la compañera de allá. La telefonista guapa. Sí, 42-3500, Y el 01800, ¿no? Y 01800, que es ¿qué número dijiste que era? 01800-2255-222. 2255-222. Hay algo muy especial que queremos comunicar a nuestro querido público. Están sonando ya los teléfonos y eso está muy bien. Y dentro del personal, lo hacemos con mucho gusto, saludamos con afecto, mientras ya una cámara está allá, yo supongo, a la señora Guadalupe Rincón Chávez, a Socorro Martínez Olmos, a Guadalupe Olivares Velázquez, a Marina Hernández Herrera y a Sandra Luz Pamusé. ¿Pamusé? Pamusé, francés, debe ser. Y estas amables amigas pertenecen a las personas de la tercera edad en la Quinta de las Rosas. Esperemos que ustedes ya las ven ahí trabajando. Vamos a aplaudirles a mis amigas de la Quinta de las Rosas, porque con esto demuestran que no hay ni primera, ni segunda, ni tercera edad, sino que lógicamente cada quien tiene una utilidad en la vida y ser útil es extraordinario. Y a nosotros su atención telefónica, que desde ahora en adelante estarán con nosotros, pues es preciosísima. Muchas gracias, señoras, muy amables. Bien, dicho lo anterior, ya sabemos que les va a contestar una persona que de esa manera se agrega a nuestro personal, desde luego, y son señoras que merecen nuestro estímulo y nuestra atención. A mí me dio mucho gusto cuando esas tiendas comerciales donde uno es tan mal atendido por las empleadas, hay personas de la tercera edad que llenan las bolsas y lo hacen con un entusiasmo, con un gusto, pero las de adentro no aprenden. Es decir, ellas tienen entusiasmo para su trabajo, que no contagian a otra parte del personal, lamentablemente. Bueno, pues dicho lo anterior, ¿qué se nos quedó por ahí la semana pasada, Manuel? Sí, había alguna duda acerca de las unidades de peso y medida que preguntó una persona. Alguien nos decía que arroba solo era una medida de peso y le decíamos que no había cierta discrepancia. Efectivamente, en algunos países como en España, todavía en algunas regiones sirven
arrobas de vino, por ejemplo, y no es peso, sino es una medida. Pero son tan variables en el tiempo y en el espacio que por eso no es conveniente decir la conversión, porque es un poco difícil establecerla con claridad. Sí. Comenzaríamos con la básica, que sería la libra, unos 460 o 465 gramos, más o menos. Medio ¿sí? kilo. O medio kilo para cerrarlo un poco, ¿verdad? Y después de ahí, 100 veces esa unidad es un quintal, porque decíamos viene de centenarium, que después los árabes lo toman como quintarium y queda quintal. Y luego, la cuarta parte de esa medida es la arroba. La cuarta parte de un quintal es la arroba, porque viene del numeral rub, que es 4, de donde derivan, por ejemplo, el rubayat. ¿Te acuerdas del rubayat de Omar Khayyam? Que son cuartetas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo dejaríamos sin decir equivale a tanto, porque si se fijan ustedes en un tratado de pesas y medidas, les van a decir que en España, hasta en distintas regiones, pesan diferente. En México se ha hablado también de diferentes pesos para cada una de ellas, y no se diga cuando ya hablamos de cuartillos y de otras. Quizá que... podríamos hacer un parangón con anteriormente también. Tantos países como aquí también era una olla y se medía así. Es que hay una medida que es una cántara, pero ya nos meteríamos en otro berenjenal que dificultaría el entendimiento. Un hoyo de leche en Venezuela también hay medidas así. Sí. ¿Qué hay? Toma el micrófono. Sí, exactamente. La misma arroba se utiliza a veces cuando cargan las bolsas grandes, ¿no? Sí. Pero sí es usado. Es como muy similar. Tenemos un lenguaje similar. Y almud quiere decir un costalito, el peso, sí. Lo que da un costal. Digamos. Y esa medida de la cántara también lo medían por azumbres. Sí, también. Como 2 litros. Ahora, sí. El pueblo tiene, y hay que señalarlo, una manera muy especial de cuantificar. Sí. Tú dices, ¿cuántos fueron en la manifestación? Hubo gente, había un, ¿cómo te diría yo? Un titipuchal. Un montón. Yo sin querer ser un pingo, te lo puedo contestar. En el caso de pesar, puedes decir que había un... ¡Chingo! En la manifestación que sucedió aquel domingo, puedo yo decir que de gente fue... Un montón. Titipuchal. Todo sea por la rima. La rima. No, Juanita, estaba usted aquí presente. Reciba nuestras excusas, ¿verdad? Con la vulgaridad de este individuo. Qué barbaridad. Naranjos, ¿eh? Salió lo huasteco a reducir. Bueno, dicho lo anterior, sí quiere decir hay una sarta. Ah, sí. Una sarta de nopales, un tambo. Espérate, hay una. En Venezuela hay un montón, ¿cómo se dice? Una retahíla. Una retahíla. O retahíla, dicen en inglés. Un as. Un as es lo que agarras con la mano, ¿no? Una tarea también de leña. Una tarea de leña, sí. Hay que cortar el cortador de leña y vendía su leña por tareas cortadas, exacto, que eran con varas castellanas medidas. Y pues, te decían, por ejemplo, para hacer una barbacoa de tantos kilos, con 3 tareas o con 4 tareas de leña, y esa era la medida convencional que adoptaban, y siempre le atinaban, yo no sé cómo les decía, pero... Había otra que hacían en las tiendas muy antiguitas, cuando no tenían estas pesas electrónicas, iban a pedir embarradas de manteca. Entonces agarraba a alguien con el papel de estraza, decía, dame una embarrada de manteca y con una cuchara de madera... Lo que agarrara. Eso que era, que son aproximadamente unos 150 gramos. Máximo. Más sí, o menos. Sí. Y de colesterol. Sí. Ahí sí entra lo de un chico. Y menos lo que quedaba untado en el papel. Sí, claro. La sartén. Claro. Y quedaron otras que ya repartimos para A ver, por ahí. Sí, nos preguntó la señora Eugenia Núñez... ¿Qué significa huapaque? Ella lo describió, ¿verdad? Sí, nos dijo que en Tabasco hay una fruta parecida al tamarindo. Dice que nada más es dulce y se llama huapaque. ¿Cuál es su significado? Ahora, lo que pasa es que Tabasco es un lugar donde creo que el habla tabasqueña tenga más similitud y parentesco con América Central y del Sur que con nosotros. Sí. Hay ahora sí que una cantidad considerable de palabras que para nosotros son desconocidas. Sí. Y esta palabra es náhuatl, viene de cuapaqui, que significa madera dura. Sí, porque la madera es especialmente dura y la usan para construir hasta durmientes de ferrocarril. Entonces, eso fue lo que investigamos y ahí está. Bueno, ahí está, pero de todas maneras quede dicho que
en el habla tabasqueña hay muchos que modismos, ¿no? Hay muchos modismos, regionalismos. Hay incluso un diccionario especial de Santa María. El del maestro Santa María, pero de la maestra Rosario María Gutiérrez Esquilsen es otro diccionario. Exacto. Especial de tabasqueñismos, porque efectivamente tienen un habla muy especial. Tú ves un quelonio y a cualquier quelonio le dices tortuga. Y es walkie-talkie. En cambio ellos tienen guau, pochitoque y walkie-talkie. No. Ese es un aparato. Ese es un aparato para hablar. Algo más. Ajá. Bueno, pues ahí sí está. Y luego bueno, tenemos que se pregunta por cerezo. Cerezo es un acrónimo porque viene de C, centro. Rehabilitación y social quiere decir centro de rehabilitación social. Readaptación. Rehabilitación. Social con Z, ¿no? No. En el caso. Centro de rehabilitación Z. Yo lo he visto con Z. No, pero ese es el largo. Con S. Dejando ser eso, Rosa. Ah, bueno, pero es que esta persona preguntaba precisamente. Que por si cerezo. El cerezo es una fruta, ¿por qué a los reclusorios se les llama cerezo? Porque presuntamente cumplen con esa función rehabilitativa. No digas presuntamente, porque dice presuntamente ya es dudoso en México, ¿verdad? Sí. Bueno, los cerezos por eso cumplen lo con esa presunto misión. Crimen, ya sabes que ese quiere ese cuate quiere que no sea crimen. Por eso yo digo que es una presunta ya función. Ya, soberanes. Bueno, y hablando de soberanes, el señor José Martín Silva, de aquí de Jalapa, preguntó el significado de la palabra ombudsman. Es un término europeo suizo. Sueco. Sí. Que se hizo para determinar a una figura, después de la Segunda Guerra Mundial, defensora de los derechos de los ciudadanos, del pueblo. En hipótesis, o en hipotéticamente, otros países. Pues que no, sí. Podría ser. Sin embargo, bueno, aquí en México sí se ha identificado a un ombudsman que sería el de la Comisión de los Derechos Humanos, que ahora está al revés porque parece que está atacando a los que debería defender. Por eso, sí. Es decir, que puede no cumplir con su deber, ¿verdad? Que no se ve bien el programa. ¿Dónde, don Esteban Paredes? ¿Dónde se ve bien? Solicite, digo, pregunto, ¿dónde se ve bien para decirle a ustedes? Aquí se ve bien, acá no se ve bien, nada más por eso. Solicita que se mejore la transmisión, pero de Reynosa, Tamaulipas, es que está usted re lejos, hombre. Saludos afectuosos a Reynosa, Tamaulipas. Saludos, muchas gracias. Ya va a ver ahora que haya libertad de televisión, porque hay de expresión, pero de televisión está por verse para que lleguemos a toda la República. Pero me da mucho gusto y aprovecho para saludar con afecto, si se oye, a todos mis cuates de Reynosa, Tamaulipas. Muy amable. Elvira Alvarado, ¿cómo es correcto escribir Jerónimo? ¿Con G o con J? Es correcto de las dos formas, porque dale. Los nombres propios, digamos que no obedecen a una regla ortográfica, pero ¿qué se ajusta más al origen de la palabra? La J. Porque viene de hieros, que quiere decir sagrado, y onoma, onomatos. Hierónimos quiere decir el del nombre sagrado, del nombre sacro. Jerónimo. Uh-huh. Pero se ha... ¿De ese Geros viene gerontología? No, viene de Geros, Gerontos, que es viejo o anciano. Sí. Y este viene de Hieros como en jerarquía. Jerarquía viene de ahí. Sí. De ahí viene. José Verdejo de Jalapa. Gracias, Joel. Felicito el programa y a todo el equipo. Te agradecemos mucho, Joel, compañero de trabajo. Estas palabras que estuvimos repasando hace un momento son las que llegaron después de que terminamos la semana pasada y te preguntaban en nostalgia también el significado de per se. Per se, per se. Sí, por sí mismo, ¿verdad? Sí, por sí mismo. Y originalmente sí mismo. Se usó ya desde el latín, como dos palabras separadas. Una palabra que poco se usaba porque el latín era de declinaciones y no usaba mucho el por ejemplo, pero ese per ya se usaba entre ellos. Pero son dos palabras. Dos palabras en y continúan usándose sí. Así, per se, no, claro, no sí, juntos. No juntas. No juntos. No, es uh-huh. Per se. También no supe cómo ponerle aquí y aprovecho para hacer mi anunciote. Se interpretarán canciones de Lara, de Curiel, de Rafael Hernández, Indo Garay, Claudia Estrada, Ernesto Lecuona, et al significa et otros, ed alt.
E-T y luego A-L. Et altero sería, pero es altero. Una contracción. Esa es una forma común de simplificar esa expresión. Et alter. No, et alt. Un cuate en España, ya me acuerdo, por eso decía, debes decirse una forma, porque así decía, fulano, sultano, sultano, y viceversa. ¿Y por qué no consultas a...? Y viceversa. Lo cuento bien, era un cantinero español chistosísimo de la calle de las Cruzadas en París, me parece, y ahí íbamos con él, dice, pues nada, que aquí ha estado Fernando, que es séptimo, no me acuerdo cuánto, el rey fulano y tal, el primer ministro fulano, el ministro tal y tal, y viceversa. Lo cual a mí me viene resultando anfótero. ¿Qué quiere decir? Hay que preguntarles a los químicos. No, pero y viceversa, él lo confundía con y así otros. Sí, yo también estoy jugando con eso, porque anfótero es una sustancia que reacciona tanto con bases como con sales, pero pues es una tontería decirlo así como yo lo dije. Sí, claro. Bueno, entonces sí, está bien. Vamos a ver si encontramos alguna pregunta. Alucinaciones personales. Alguna pregunta que haya por ahí. Aprovecho para decirles que en el Teatro de la Ciudad, el día 10 de mayo en México, por si hay alguna persona de allá de México, algunas personas ven nuestro programa por internet, les aviso que he sido invitado para hacer un programa de canciones dedicadas a la madre en el buen sentido de la palabra. Y estas canciones, por eso le titulé Edipo canta aunque la rama cruja, habida cuenta de que un sentimiento materno posiblemente pueda patológicamente asimilarse al complejo de Edipo, que aprovecho de una vez para que nos explique aquí Manuel o quien quiera qué debemos entender por el complejo de Edipo. Venga, Urene. Irune. Ah, me Irune. Bueno, en una obra griega, sí, se habla de la leyenda de Edipo, que es precisamente un hijo que unos reyes tienen un hijo, pero como el oráculo había dicho que ese hijo iba a matar a su padre, el padre asustado se lleva al hijo a que lo maten. Sin embargo, sucede algo que se apiadan de él, no lo matan, pasan los años, él regresa a su tierra sin saberlo, Edipo, y en un cruce de caminos se encuentra a un hombre, pelean y lo mata, sin saber que era ese el rey, su padre. Entonces él regresa a su tierra que no sabía, y por ayudar al pueblo en determinadas batallas. Total, que se enamora de su mamá. Se enamora de su madre porque él puede reclamar el trono, ¿no? Como el héroe, por haber matado a otro personaje. Entonces se casa con esta mujer que es su madre, bueno, pero sin saberlo, y el complejo. Y el que da esa clasificación es Sigmund Freud. Exacto. Y sus seguidores, así es. Para señalar una clasificación que hicieron de los estadios por los que transcurre la personalidad humana en sus distintos momentos, pero que dicen a algunos se les queda hasta muy tarde. Claro. Y también hay otro complejo que el psicoanálisis encuentra, que es el complejo de Electra. Electra. Que lo hizo Carl Jung. Bueno, no al revés, es otra situación en la cual las niñas desarrollan algún tipo de atracción hacia el padre. Exacto, igual basada en una obra. ¿Qué más es? Pues más bien son celos, patología y ganas de fregar, desde luego. Pero esa sería del pueblo mexicano. Animus chingandi, para decirlo en latín. Para decirlo en latín, sí. A ellas ni les va, ni les viene, ni les importa, ni nada. Ah, pero cómo friegan, ¿eh? Y viceversa, dijera el cantinero. Sí. Y viceversa, no, sí. Entonces también uno sale. Desde las canciones, desde luego, hay una gran carga edípica. Por ejemplo, yo me sé una que dice, mujeres, se voy a decir la letra, mujeres, infames seres, las que arruinaron mi vida, solo tú que no lo eres, como las demás mujeres, madre del alma, querida. Claro. Imagínate. Sí, ella me lleva en el alma y yo en la imaginación. Bueno, pero el hecho de decir, todas las mujeres son infames seres, menos tú que no lo eres, madre del alma querida, se llama mi vida es un erial. Luego el pesimismo, mi vida es un erial, flor que toco y se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. ese cuate era frustrado, pesimista, edípico, todo lo de misógino. Explica. Muy engreído porque pensaba que él no era cierto. Esa canción fue una canción del siglo XIX, muy bella, por cierto, en su melodía, y forma parte de decir esta patología de decir
desprecio a todas las mujeres, menos a mi madre. Es la personificación del Edipo, ¿verdad? Claro. La manifestación edípica. Ahora, yo creo que todos tenemos un Edipo adentro, un poquito, ¿no? Sí, los mismos psicoanalistas dicen que en mayor o menor grado opera en cada quien el complejo de Electra o el complejo de Edipo, pero que en algunos llega a grados patológicos. Patológicos, así es. Bueno, hablen qué significa el nombre de Ferapium. 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 ¿Será Serapium? No. No. Bueno, apunta Ferapium con F. Hablen de Hipatía, H-Y, Hipatía. No, Hipatía ¿será? Es una deidad que tiene relación con la medicina. Sabia, sí. Matemática masacrada en la Universidad de Alejandría por el patriarca Cirilo. Mandó desollarla viva y luego lo hicieron santo como premio a la masacre. Por haber incursionado en la ciencia, precisamente. Sí. Tiene relación con la medicina y con muchas otras ciencias. Es una científica de los primeros tiempos de la Grecia clásica y sí fue sacrificada precisamente por haber sido científica. Bueno, Carmen Infante habla para que tengas, para que te ¿cómo? Para que entendieses y seas esbelta. Ay, juncal, gracias. Juncal. Juncal, ¿qué significa juncal? Pues de apariencia de junco. ¿De junco? ¿Junco de las telas junco? No, no es eso. No. ¿Qué? El junco es un vegetal que crece principalmente en tierras cenagosas, como por ejemplo el papiro se extrae de una especie de junco. Que entonces, es muy esbelta la planta. Repetimos los teléfonos 40, 70, 90 con toda claridad. ¿Sí? 40, 70, 90 y 0800-22-55-222. A ver, 8, 40, 70, y luego ya me confundí porque no pude leer. Luego los leemos, 22-55-222. Adelante, por favor. Te voy. De Acayuca, en Veracruz, de parte de que le mande un saludo a la señorita Paloma. Ay, Paloma, muchas gracias. Que estás muy bien. Ay, gracias. Muy hermosa. Un grupo de personas de un lugar sugiere que el Día del Niño quede instituido como el día del ¿qué? De Gabilondo Soler. Qué buena idea, ¿no? Sí, muy buena. Y Kiriki, y le mande saludos al señor compositor Rómulo Pardo. Rómulo, mucho gusto saludarte, Rómulo. Un extraordinario pianista de nuestra juventud, conocido en Jalapa y que debe vivir en Papantla, profesora Gloria Zoé ¿de qué? ¿Qué? CACEP o algo así. Pero en fin, bueno, ya vamos a ir arreglando todas esas peripecias. Pero mucho gusto, Rómulo, creo que sea una magnífica idea. Como dirían en Jalapa las secretarias, de hecho, vamos a presentar hoy nuestro programa de la nostalgia dedicado a Cricri. Entonces, para que veas que te hacemos caso. Bueno, Mauro Martínez, que en Durango se ve muy bien el programa. Saludos. Oye, a Durango. Muy bien, en Durango. Si lo oyen un día, yo tengo un corrido de villa que les gustó allá a los duranguenses. Y lo grabó esta muchacha. Amparo Ochoa. Amparito Ochoa lo grabó y luego lo grabó también. Bueno, pero hay una diferencia entre la grabación de Amparo y la de Eugenia León. Sí. También lo grabó Eugenia León. También, lo grabaron también los Morales, me parece, y los folcloristas, pero este particularmente así es y funciona. Bueno, muchas gracias. Francisco Maldonado Serradel. ¿Te acuerdas de Serradel? Sí. ¿Quién fue Serradel? El autor de... ¿No usted se acuerda? Bueno, yo sé que hay un pedagogo. ¿Sí? Pues sí, es un educador. Sí. Narciso Serradel fue un compositor
de... Vinieron en tardes. De muchas canciones bellas, pero tiene una versión especial de la La Golondrina. Sí. De La Golondrina, porque esa canción en realidad ya se había oído en España, sobre todo a Ben Ahmed al salir de Granada, por ahí iba, uh-huh. Era la versión, digamos, original. Pero él escribió una que cantamos todos y que ya pluralizamos en México, decimos Las Golondrinas. Pero, ¿a dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? Si en el viento se hallara extraviada, buscando abrigo y no lo encontrara. Les doy un dato aparte de eso. Es un acrónimo. Busquen cuál es el mensaje. Sí, oculto. A la mujer de mi vida, sí. Creo que dice, ¿no? Al objeto de mi al amor. Al objeto de mi amor. Dice, con falta sí. De ortografía, por cierto. Sí, pero ahí también se nota un principio de misoginia en aquel siglo, porque si yo estoy enamorado de una bella dama, ¿cómo le voy a llamar objeto? Ah, no, pues sí. ¿Sí le voy a llamar? No, pues no. Pues es que él dice al objeto de mi amor, dice él. Si es objeto, es una cosa, ¿verdad? Qué barbaridad. Pregunta sobre la palabra placebo. En placebo. Es Francisco Maldonado Serradel. Serradel es el nombre. Placebo es una sustancia que se administra a a un supuesto enfermo, porque esa persona dice, yo me siento mal, y entonces el médico se da cuenta, hace su diagnóstico y se da cuenta que no hay tal enfermedad. Bueno, y puede ser también el caso de que exista la enfermedad, pero si la persona percibe que esto lo puede ayudar, con eso se compone. Ah, es, pues sí, también. Pero utiliza es el muchísimo. Trabajo también de la mente, de la... Claro, se utiliza mucho se en experimentos mucho, científicos, ¿eh? Sí, en los experimentos. Y en México en la televisión es un placebo. Ah, ya, no, pero placebo es todo aquello que compras para adelgazar y que te untas, ¿verdad? Y que no tiene ninguna... ¿Sí? No, ¿se compra de eso? Necesitas. Ningún no, pero resultado. Venden, no lo compro, pero venden mucho. Pero bueno. Sí, dicen que es para entretener nada más sí. A la persona. Por cierto, hay un grupo, creo que es inglés, de rock, ¿sí? Muy contemporáneo y es bueno. Buen grupo, ¿eh? ¿Se llama? Placebo. Placebo en inglés. Placebo. Se decía que el placebo son pastillitas hechas de harina. Bueno, sí. También, bueno, vamos a ver. Concreto. ¿Sí? ¿Existe, José Pérez, coronel, existe la palabra incróspido? Sí. ¿O es nada más? No, sí existe, claro que sí. Y quiere decir, es una de las tantas formas de decir borracho. Sí. Así es. Qué elegante. Sí, claro, sí. Estoy incrustado. Sí. Lo felicito por este programa, le mando saludos, Estrella Bofada. Bien. Gracias. Gracias, señora. Ingeniero Efraín Belmont, ¿de dónde proviene la palabra Vaticano y qué quiere decir? Te lo pregunto a ti, Manuel, Vaticano. A mí no tengo claro de dónde procede Vaticano. Pero aquí lo estamos ahorita constatando. No, vamos a ver. Aquí el problema, y eso lo digo Irune. Como Irún, que es allá como del Irún, norte. Como Irún, la ciudad. Al norte en España, al norte de España, así es. Vasco. Es decir, el problema no es que sepamos o no sepamos. El objetivo es interesarnos en la manera de hablar, en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, en saber explicarnos. Es desesperante el hecho de encontrar a una empleada y que no se quiera comunicar. Ella quiere aplicar ciertas frases y que uno le conteste con otras frases iguales y sacar una conclusión para decir, tiene usted que hacer esto, cuesta tanto y presencia a tal lugar. Pero tuvimos una comunicación, no, dio una serie de informaciones igual que la computadora me las puede dar. Entonces el objetivo primordial de este programa es que usted piense que es una persona que tiene el don divino del poderse comunicar. Para esto tiene usted que expresarse y también ser receptivo. A mí me cuesta muchísimo trabajo de hablar con una secretaria que no quiere escucharme. Además, el hombre es el único animal
La diferencia entre los hombres y los animales no es el pensamiento, de hecho, sino el lenguaje, pero un lenguaje creativo, que es precisamente esto que está diciendo usted. Los animales se comunican con un lenguaje, claro. Pero nosotros, la jirafa no puede cotorrearse a los animales que están bebiendo el agua, diciéndoles, ahí viene el león, claro. Y salen todos corriendo y les diga, es una broma. Nosotros lo podemos hacer, podemos hablar del pasado, sí. Del presente, de lo que no hay. Esa es la creatividad del lenguaje. Bueno, sí, lo único que se puede establecer claramente es que la actual Ciudad del Vaticano se instaló en donde estaba un monte llamado Vaticanus. La colina. Mon. Sí, la colina. Pero el nombre es de origen etrusco, por eso digo yo, no sé con certeza qué significa. No, yo tampoco he encontrado nada más. No, pues si ya dijeron que es una montaña que es el Tepeyac, pues es una montaña donde está. No, pero Tepeyac sí hay certeza, cuando menos para nosotros, ¿qué quiere decir? No es un quiere monte. En la punta del cerro. Es un cerrito. Tepeyacat quiere decir donde comienza el cerro o en la punta del cerro. Yacat es nariz, es inicio, es comienzo. Ahí sí podemos decirlo, pero Vaticano es una palabra etrusca, entonces está un poco... Bueno, diferente. Etrusca o no etrusca, si es un monte, el monte. Es una colina, sí, del Vaticano. ¿Por qué se llama? Porque se instaló en la colina Vaticana o en el monte Vaticano, que significa el origen. Ahí está. Bueno, origen de la frase taparle el ojo al macho, Gómez Jiménez de Las Chuapas. Muchas gracias, señor, de Las Chuapas. Le tapamos el ojo al macho para que no se dé cuenta, ¿verdad? De ahí viene, debe ser... Es que a los caballos y a las bestias... A las mulas... Sí, carga. También. En general se les ponen unos tapojos. Para que no se vayan a asustar. Para que no vayan pajareando. Para que no vayan pajareando. A los semovientes. Sí. Y también unas orejeras, no sé para qué. Les ponían precisamente para que fueran directo en el camino. Derechito. Pajareando, por cierto, es una palabra muy descriptiva que significa lo que significa. Es decir, no vayas viendo los pájaros del camino. Pajareando, es decir, viendo los pájaros. O el pájaro también que está vigilando siempre, cuidando sus predadores o depredadores. De las dos formas. Predadores. Es válido. Dime, Irune. Dígame. Ya pude. Ah, perdón, que ni que iba a hablar. Alejandro Hernández, felicita al equipo, programas como La Dichosa Palabra de él dignifican a la TV, que puedan recomendar para la memoria. Nuestra diferencia aquí, yo lo lamento muchísimo, pero es una patología y necedad de mi parte, es que yo obligo dictatorialmente a mis amigos a que no preparemos las respuestas. Sí, nuestra finalidad no es hacer un magnífico programa de televisión, puesto que si supiéramos todo, vendríamos a exponer lo que ya sabemos de antemano. Evidentemente, La Dichosa Palabra y todos esos programas son programas muy bien preparados. Y entonces aquí muchos intelectuales de Jalapa no vienen, gracias Irune, porque no se prepara el programa. Y preparar el programa, pues hacemos un script, llamamos a unos actores y queda muy bonito. Sí, que lo lean ya. Una chica ahí también guapa. Que se lo aprenda, sí. Y empieza. Tú te aprendes algo y nos das una cátedra, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Para la memoria, ya. Yo sabía unas pastillas, pero ya se me olvidó. Aceite, digo, de bacalao, no, también lo recuerdo. Para la memoria es un buen ejercicio hacer una lista de palabras. Comencemos con 10, por ejemplo. Y después inventar una historia entre esas palabras. Ahí puedes ir, por ejemplo, te preguntan en este momento, ¿cuáles son las 8 horas de oración que tenían en los conventos antiguamente? Y difícilmente lo recuerdas, pero si las tomas en orden y haces un cuento con ellas, las vas a memorizar y ya después vas a decir maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Sí. Porque hiciste un ejercicio de mnemotecnia, se llama. Claro. ¿Sí? Y así se puede hacer con los casos del silogismo que nos enseñaban en la prepa. Bárbara, Celaren, Darí, Ferio, Cesare, Cademés. Claro. ¿Y cuántas? 19. También como los reyes toltecas. ¿Sí? Porque que no sé si te acuerdas. El juego, sí, también, el juego fue ahí inventar una canción con las palabras de los silogismos. Y ya queda. Y después ya dices, este se llama Bárbara porque las tres proposiciones que lo forman son universales afirmativas. Y así...
Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer un poco para mejorar la memoria. O sea, un poco la clasificación de animales. Ahora también, a mí me enseñaron a aprenderme así como Xolo, Nopalsin, Tlotzin, Kinatzin, Techotlala, Istlizochite, Sosobok y Maxtla. Ahora también hay que decirlos que no hay de qué jactarse por aprenderse algo, puesto que está bien constatado que la memoria y la inteligencia de los... No basta con tener buena memoria. No. Pero a veces sí es de gran utilidad. Claro, desde luego, lo que se sabe no estorba. Porque si yo, frente al grupo, le digo que estamos clasificando a los mamíferos en primates, quirópteros, insectívoros, carnívoros, piníperos, roedores, sedentados, ungulados, proboscidios, cetáceos y sirénidos. Entonces ellos quedan así ya. Y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención aquí con todas las personas que han venido. Aprenderse poemas. Siempre será sí, cierto, bonito. Eso sí. Y además, la poesía, además de que es un ejercicio de mnemotecnia, nos ayuda a recordar, pues bueno, bonitas partes que aplicamos en la vida, ¿eh? Claro. Enriquece ahora, el lenguaje. Depende también qué poemas, de cuáles te acuerdes, cuáles te van a memoria. Bueno, por ejemplo, ese día vieron si vale la pena. Palabra, me dio mucha muina, dice don Julio Aro. Quiero pensar, de Poza Rica. Moina es la palabra moina. Correcta, con H. Cuando menos la original. Pero sí con una H intermedia. Moina decimos moina, pero exactamente. Sí, la palabra correcta. Pero como quiera que sea, y como tú dices que hay que irle dando oportunidad a las palabras y a ciertos cambios que sí resultan útiles, pues entonces sí vamos a utilizar moina. Bueno, Jesús Martínez me dice que pongan, por favor, si es tan amable, Ceballos, ahí el número del hada para confirmar y constatar que sea el correcto, porque me dice que están llamando y que no es el hada que está. 01-800-22. 55-222. Entonces solo hay un 55, los demás son 22. 01-800, luego 22. 55-222. Entonces es el correcto, señor. Gracias. Felicita, licenciado. Ay, ¿y ahora yo por qué? Ajijo. ¿Cómo ajijo? Soy grosera. Que lo ve desde pequeño en el Canal 13. Sí, bueno, yo cuando era pequeño estaba ahí, ¿no? No, cuando usted era pequeño. Henry, ¿qué? Henry Antonio, ¿no? De Tuxtepec, Oaxaca. Mucho gusto, gracias que nos ven Tuxtepec. Yolanda, que tembló esta mañana en la Ciudad de México. En México poquito, en Acapulco más, y en Oaxaca no lo sintieron. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, y en Acapulco fue el 5, no hubo por lo visto nada grave. Yolanda Sosa, municipio de Santiago Tuxtla, ¿qué significa la palabra, qué? Soromacuaco, ¿conoces? Y un Sorampahuila. Sarampahuila. No, ya lo había preguntado. Yo he investigado, debe ser un regionalismo, lo sigo investigando, no tengo el dato. Igual, lo preguntaron la semana pasada, ¿Sarampahuilo o Sarampahuila? Pero no hemos encontrado de dónde viene. Bueno, también, si ustedes nos sacaran por los regionalismos, evidentemente que no vamos a decirle. Algunos sí, pues, pero algunos no todos. Los podemos deducir. Por ejemplo, el arroyo que antes era muy hermoso y ahora es de agua sucia, que está atrás de la casa, se llama Nahualapan, lugar que está de los nahuas junto del agua, ¿no? ¿Qué hubo? Pues, ¿qué puede ser? Nahualapan. Bueno, Nahualapan sería el río de los nahuales. Ah, sí, nahuales. Sí. Además, porque espantan, sí, cierto. El río de los nahuales, sí. Capitán Raúl Cárdenas quiere saber exactamente el significado de escatológico. Adelante. Hay dos posibilidades. Una que deriva de excrementicio, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con los excrementos, escatológico. Y se dice de algunas expresiones que se refieren a cosas muy groseras o específicamente excrementicias, y es escatológico. Pero hay otra forma de emplear la palabra, que no es la misma raíz exactamente, se parecen mucho,
pero tiene que ver con los difuntos o con la muerte ya trascendental. Eso quiere decir en otro sentido, escatológico, relacionado con la muerte o con los muertos. ¿Y no hay algún significado que tiene que ver algo con la esencia de lo más indescriptible de lo divino, de un concepto teológico? Es un concepto teológico el segundo. El segundo es un concepto teológico, pero yo lo había oído no tanto a los difuntos, sino a un concepto de una, como que es a la esencia de la definición. Sí, porque es una vida más allá. Sí. De Dios. Sí, sí, sí. Tiene que ver. A eso se asocia frecuentemente en teología. Total, que es una confusión. No es una confusión, pero es dos cosas. Son dos conceptos diferentes, de raíces muy semejantes. Sí. ¿Qué libro le recomiendan para iniciarse en la lectura a doña Pamela Castillo? Es que es un poco visitado, maestro. Le voy a decir a usted, si a usted su papá no le leyó nada, o su mamá no le leyó nada cuando niña, o cuando niña, porque es una señora, faltó eso, es una lección extraordinaria recordar al viejo. Leyendo, por ejemplo, Corazón diario de un niño, leyendo De los Apeninos a los Andes. Es una parte de ahí. El mundo de Amisis, es un cuento. Leyendo Las cosas de Julio Verne, y usted se aficiona a leer. Y así por lo consecuente. Los versos de Díaz Mirón, libro del cual estaba en casa. De José Zorrilla, Don Juan Tenorio y El puñal del Godo, de Don Juan Tenorio, y poco a poco se va, pero ese es de chavito. Así es. Ahora sí, no lo hizo usted, no tiene usted por qué no comenzar con eso, desde luego. Y luego nos decía leer Basilio El Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, la novela picaresca, Quevedo, Don Quijote, El Periquillo Sarmiento, todo eso. Es conveniente, se aconseja que los muchachos comiencen a leer poesía, por ejemplo, con los ritmos más populares, los versos de 8 sílabas, por ejemplo, corridos, y versos como décimas populares, como, ¿cómo se llama aquella tradición mexicana que corresponde a los cielitos y a otras producciones como esa en América? Romances. Los romances, sí. Así, yo le podría se van familiarizando con un ritmo básico, pues. Que tomar alguna antología de cuentos también, porque de esa manera, le recomendamos un libro muy grande, quizás es cansado, ¿no? Una antología podría ser Edgar Allan Poe, que tiene temas muy diferentes también. Podría ser algún otro más. Ahora, la idea sería que leyera, no importa qué. Que leyera siempre va a ser bueno. Sí. Ahora, exacto, como dice Clemente, cuentos, narraciones cortas, la va a interesar más en la lectura, va a conocer los estilos. Pero habría que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, en los cursos de literatura suelen comenzar por leer cosas antiguas y los muchachos se confunden mucho. Imaginémonos que comienzan diciendo, canta o musa la cólera del temible Pélida, no entendimos nada porque es una forma muy extraña para nosotros. Mejor leer narraciones de autores próximos, Arreola, Rulfo, por ejemplo. Bueno, Rulfo también sería complicado, pero los cuentos son muy buenos, por supuesto. Sí, sí, sí. Ahora, eso de que lea todo, también hay que ver de dónde va usted a, porque yo me acuerdo haber descubierto un poquito con extrañeza el concepto de revista que tienen en algunos lugares. Para muchos puestos, para muchas tiendas y lugares, revista es una publicación que habla de telenovelas o de la vida de los artistas o con mujeres con poca ropa. Es decir, ya algo más complicado, como fuera, por ejemplo, Proceso, ya no entra en la categoría de revistas. ¿Tiene revistas? Sí, cómo no, ahí están. ¿Tiene usted esta revista? No. Revistas como, bueno, pues ahí está telenovelas, TV y novelas, notitas musicales, cosas de esta naturaleza. Eso es el concepto que gran parte de la población tiene lo que es la lectura. Mira. Y hay otro que también se le considera, por ejemplo, el Reader Digest, el Selecciones que le llaman contenido. Aquí. Que el nombre lectura, en inglés. Es una lectura, ¿no? Es una buena lectura y es buena, entretenida no sé. También. Es entretenida y el nombre es muy interesante porque es
un digesto del lector. Pero fíjate, te voy a decir lo que no se puede controlar con la lectura de Realismo. Ojalá lo pueda decir pronto. Una vez escribió un cura acerca, recomendando la lectura de Jackie. Jack de Jack. Personaje del Real Ardillas. Jack tenía una novia muy bella, era alto, rubio, bien formado, en un lugar de Oklahoma o donde fuera. A Jack lo asesinaron terriblemente los aborígenes en allá donde había guerra en Saigón, ¿cómo se llamaba? En Vietnam. Narra el artículo la desgracia para todo el pueblo, la poética tragedia de que el muchacho más guapo había muerto allá. Ajá. Traen el cadáver, ponen flores, cintas amarillas, el pueblo hace oraciones, duelo. Y cómo se truncó una vida tan terrible, la de Jack, ese hermoso joven norteamericano de Oklahoma que había sido muerto en la guerra de Vietnam. Y pues ya recomendaba aquel buen hombre que se hiciese una oración por Jack y por lo terrible de aquel. Entonces yo le escribí, me pareció decir, y te preguntabas qué estaba haciendo Jack en Vietnam. Estaba matando a los aborígenes de allá, estaba matando a los indígenas, que también tenían novia, también tenían papá, también tenían mamá. Sus bombas de napal acababan con la gente. Así es que si tú me lo permites, Jack no tuvo más que lo que se merecía, ¿no? Pero Read Ardillas nomás se queda en la mitad de la historia. Sí. Fíjate qué grande era Jack. Nos ofrece una visión. La visión era qué grandes somos los invasores. No sé si se comprenda esta parábola. Lo mismo habría que decir de canales de televisión como History Channel, como el que buscan mucho Discovery. Y por ejemplo. Sí. Si alguien llega a ver un documental producido por Discovery Channel de la cultura mexicana, no se van a reconocer de todo lo que hemos visto, porque lo hacen en una versión gringa. Totalmente parcial la visión y retratan lo que ellos ven del mundo, no como es. Y había una serie de reportajes en el Reader Digest, que a mí nunca los entendí porque los empezaron a hacer así, donde los órganos del cuerpo hablaban en primera persona. Ah, sí. Yo soy tu hígado. Yo soy el colon de Juan, el pulmón de Pepe. Sí, supuestamente tratando de darle una reflexión a las personas de que cuidaran su organismo. Sí. Y fue una serie de muchísimos años. Sí, bueno, es una manera de hacerlo de una manera jocosa, objetiva. Objetiva. Volvemos en un minuto, por favor. Sí, Santiago Gutiérrez, adífesis, ¿existe la palabra? No creo. Adífesis. Adefesios, sí. Mira, si no, Irún, la guardamos para la semana entrante. Sí. Homenaje a los niños, jueguen felices hoy. Bueno, pues eso es don Jesús Martínez Fernández de Úrsulo Galvana. Poema a los niños, muy bien, que retengan los estudios en su mente, orgullosos, triunfadores del mañana. A los niños, son buenos pensamientos para el niño, muchas gracias. María Hernández felicita al programa y que quiere decir la frase, la mortalidad del cangrejo, que es una frase, la inmortalidad, claro. Bueno, se refiere a pensar en cosas sin importancia también, cuando alguien está pajareando, cuando primero lo agarra así, le dice a alguien, déjame, papando moscas. Bueno, deja, y esa frase no te estés haciendo. Hay personas que están pensando con la boca abierta. También eso es lo que se refiere, papando moscas. Deja de pensar en la inmortalidad del cangrejo. Oui. Algo vano. Sí, algo inútil. Oui, solo, ¿qué quiere decir oui, solo? No existe. No sé si exista. ¿Qué es oui, solo con H? Es una flor. Pero es oui, solo. Vaticano, me preguntó por qué. No es flor. Ah, a ver, que Vaticano viene de vaticinio, a donde habría hechiceras y hacían la adivinación, dice Efraín Belmont. Entonces, bueno, le agradecemos su aportación. Sí.
que el hábito de la lectura se les puede dar a los niños desde los 2 años, desde luego. Usted le lee a su niño y el niño aprende. No, Laura Fonseca Benítez de Jalapa. Sí, no solo desde los 2 años, desde que la madre está embarazada. Desde embarazada le pueden leer. Sí, eso de vaticinio tiene relación con alguna otra versión que han dado, pero no está muy cierta, por eso digo yo, no es muy segura. De Vate, que era un enviado de Dios, que después era un poeta y que era un inspirado. Y Vate, el Vate López Méndez. Y de ahí también, pero... Cuento, ¿qué es una fábula, Manuel? Fábula, es una creación literaria en la que se le da personalidad a quien no la tiene. El comal le dijo a la olla, por ejemplo, y los pone a hablar, sí. Ahí... les estás otorgando les estás otorgando personalidad a dos seres que no la tienen, y viene de fabulare, que quiere decir hablar. Entonces los haces hablar como si fuesen personas, por eso se llama así. Y no, siempre vienen con una moraleja. Y ahí viene una enseñanza. Un fin didáctico. Moraleja es enseñanza. Uh-huh. Y tú, Irún, por favor, ¿qué es un cuento? Porque el señor quiere saber, don José Silva, la diferencia entre cuento y fábula. Un cuento es una narración corta. La palabra viene de cuentas, que eran cosas pequeñitas que forman algo más grande, quizá. Como las cuentas del Rosario. Como las cuentas del Rosario, exacto. Bueno, es una narración pequeña. Hay una fabulilla, por ejemplo, muy famosa. Sí. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerle el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh! Dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Muy bien. Y de ahí viene aquello de como el burro que tocó la flauta. De esa fabulita. Y luego la otra, esa de cómo va. Asombróse un portugués al ver que su tierna infancia, todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, pues en mi, que para hablar en caballo, un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Sí, está bien. Pablo Brigueño Quiñones felicita al programa conducido a ese. Muchas gracias. Felicito al programa conducido por Saldaña con la sopa que derrama en Educativa Hazaña. Gracias. Señor Osvaldo González, ¿qué significa el nombre Osvaldo y Aranza Sánchez? Osvaldo es un nombre que del norte de Europa. Osvaldo, hay que quede. Profesor Silviano García. Naranjo, también. ¿Es de Naranjo, 7? Sí, de 4. Las palabras Molindero, Tijuapal y Machigual. Lo felicito por su excelente programa. ¿Molindero? Molendero, sí. Molendero es una mesita pequeña donde se colocaba el metate precisamente para moler. El machigual era un recipiente donde se ponía el agua para humedecer las manos y preparar la masa. El machiwis se llama eso. ¿Y era Tijuapal? ¿Tijuapal qué será? Entonces esto era para el agua, era como el topper. El machigual, sí, pero Tijuapal no recuerdo a qué le llamaban. Bueno, entonces ese no sabíamos. Bueno, saludos. Ahora tampoco, a ver si son ustedes tan amables. No nos pongan pruebas a ver si sabemos. Ah, sí. Sí, sino en realidad, cuando hay algún problema de comprensión, por ejemplo, en las palabras. A ver, ahí está, por ejemplo, una palabra que preparamos que es aborto. Esta semana, estas 2 semanas anteriores, se ha hablado mucho de aborto. ¿Habrá la posibilidad de que aparezca en nuestra pantalla la palabra y de dónde proviene? Optamos por presentarla así, Jorge, porque concreto. Después lo decimos de viva voz y quizás no se les quedan las raíces a las personas. Sí. De este modo puede que se graben un poco mejor. No están enunciadas las raíces exactamente como se haría en términos académicos. Ahí están. ¿Sí? Pero está en otra forma, pues, aborto, de latín. De latín, abortus. Sí. ¿Partido de? No. Ahí dice partido de. No, es desaparecer.
¿Cómo? Desaparecer, ahí está mal transcrito, es desaparecer o abortar. Abortus. ¿Sí? Raíces. Ab, que significa ab, lejos. Mal, quitar, separar, evitar. Oriri es el verbo oriri. Nacer. ¿Eh? Aparecer, ab, dar oriri. Origen. ¿Eh? ¿Sí? Y en español significa interrupción del embarazo. Bueno, pero entonces viene de latín, ¿verdad? Ab, en este caso. Y oriri, sí. Que es origen. Bueno, entonces no se pudo bien. Saludos de parte de Marta Taide. Gracias, Marta Taide, de la gran dinastía de los circos Ataide. Gracias. José Antonio Martínez de México también, seguramente lo verán por televisión en el internet. Daniel Pérez Hernández de Barranca Grande. La partícula A y B en palabras como abstracto y abnegar. Uh-huh. Abnegado será. Sí, es una partícula. ¿Existe el verbo abnegar? Sí, claro. ¿Ah, sí? Es negarse. A sí mismo. Uno, sí. Eso quiere decir originalmente abnegado, el sí. Que se niega, el que renuncia a sus beneficios, quizás en favor de otros o de otro ser. ¿No? Álvaro Paz Pimentel, lugar donde nació. Porfirio Díaz, ¿dónde nació? En Tuxtepec, ¿no? En Oaxaca, era oaxaqueño. ¿Eh? También como Benito Juárez, como Díaz Ordaz. Sí, en fin, en Oaxaca hay... bueno, pues ahí han nacido muchas personas, Vasconcelos, sí, también. Bueno, Leonardo Lauro está con nosotros, y Leonardo Lauro es, entre sus múltiples glorias, tiene la de ser hijo de ese gran compositor de Venezuela, Antonio Lauro, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntame un poquito de tu papá, Antonio Lauro. Bueno, realmente mi padre pues fue un hombre que extraordinario en todo sentido, tanto como un gran padre pues para nosotros, para gran esposo, y pues tenía una gran cualidad que desde muy pequeño se enamoró completamente de la música. En el año pues luego 1932, cuando fue a Venezuela un guitarrista famoso que todos deben conocer, Mangoré. Mangoré, paraguayo, ¿verdad? En el año 32, fue a, en 1932, él fue a Venezuela y mi padre pues se enamoró de la música que se podía hacer con la guitarra. Le parecía impresionante que alguien pudiera hacer con un instrumento que era acompañante, para su época, pues ver que se podía lo que hacía Mangoré. ¿En qué año nació Antonio Lauro? En 1917, sí, en Ciudad Bolívar, en el sur de Venezuela, en el estado de Bolívar. Sí. Y fue compositor, pues, de gran altura, se dedicó, ¿verdad? A la música, le encantó desde toda su vida, le gustaba la música, y cuando llegó pues... ¿Y solo escribió para guitarra? Solo escribió para guitarra, hizo algunas cosas para piano, pero muy poco, muy poco. Ahora, debemos entender que escribir para guitarra con un acento evidentemente de gran músico, pero con los aires y los dejos, sí, sí. Y la esencia de la música venezolana. Sí, sí, él dijo que su interés era que precisamente la guitarra tuviera un repertorio y de música buena, de ritmos venezolanos, y su interés máximo fue eso, que se plasmara, sintetizar realmente la música venezolana para guitarra y hacerlo de forma extraordinaria. Sí. Muchas de sus piezas son objetos, pues se utilizan como para concurso. Claro, hay un concurso extraordinario de guitarra en estos días en Jalapa, y aquí nos ha hecho el favor de estar con nosotros Alfredo Macías, guitarrista de México, bueno, mexicano, nació en Monterrey y tiene muchos festivales internacionales en Estados Unidos, en Madrid, en muchos lugares, y lo van a ustedes a escuchar tocar justamente tres melodías de Lauro, sí, de el tu padre. En, sí, en primer lugar, el Maravino. Sí. Maravino, el Maravino, sí. Viene de la ciudad de Maracaibo, el gentilicio, sí. de Maracaibo, es, un espacio, es la capital de Zulia. Noten ustedes algo excepcional. Ese colorido tan rico, eso parece folclórico, eso es muy identificable, no es nada difícil, es muy bello, es muy alegre, sí. Y claro, tocado como, sí. Como lo hace Alfredo Macías. Claro, claro. Comencemos, sí. Por escuchar el Maravino de tu papá, sí, Antonio, sí. Lauro. Por cierto, que ese viene de un silbido, en principio se llamaba el silbido. Ese tema lo utilizó mi padre.
porque los amigos se llamaban en Maracaibo así. Con un silbido. Con un silbido. Como se acostumbra en nuestros pueblos, ¿eh? Y ese silbido lo utilizó como tema para el maravino. Adelante. Aplaudimos a Alfredo Macías y agradecemos a Antonio Lauro haber compuesto música tan bella como esa de Venezuela. Ahorita seguimos platicando. Bueno, entonces decimos que por qué. Ah, no, pero si tenemos una pregunta para regalarles a ustedes. Vamos a regalar al Día del Niño a los papás para que le den a su niño en este Día del Niño esta magnífica enciclopedia Milenios de México de Humberto Musacchio. Humberto Musacchio escribió esta enciclopedia, que son tres tomos así de gruesos y de interesantes para todos, y es una obra de familia que se lo ofrecemos a usted a nombre del gobernador del estado. Me envía estos libros y yo los regalo con muchísimo gusto. Dice, bueno, ¿qué otra cosa regalamos? Pues vamos a regalar un coche o eso. No, el libro, el programa. Bueno, entonces, pero la pregunta, ¿dónde está? A ver, significado de la palabra infante, pero según sus raíces, ¿de dónde vienen las raíces de infante? No quiero decir niño entre dos, es un niño, una persona de edad pequeña entre sí, entre 0 años y 7 años. Eso no. Viene de las palabras tal y significa exactamente tal, infante. Bueno, por favor, que les lleven a las señoritas de allá para que sepan. Por ejemplo, ingrato quiere decir que no tiene gratitud. Que no tiene gratitud. Entonces ahí ya queda. Ya. ¿Por qué es Complutense la Universidad de Madrid? Ándale. Por el nombre antiguo del lugar donde se instaló originalmente es un gentilicio de algo así como una palabra que sería complu en el lugar donde está ahora la universidad. Es un gentilicio. Bueno, felicito al programa y el significado de la palabra, ¿qué? Eso sí hay que preguntarlo. A ver, si son tan amables, pregunta qué significa esta palabra, porque es letra antigua y no la podemos utilizar. Esta no sabemos qué es. Que te la pongan una por una. ¿Qué dice aquí? ¿Qué quiere que no se quede impune el caso de Songolica? Que no por ser gente humilde se quede en el olvido. Lo dice Roberto Lagunes León, de Coatzacoalcos, y creo que somos muchos los mexicanos que estamos... igualmente aquí en esta mesa oigo a Juanita que dice yo también pienso así. Pregunta si es correcto, si es lo mismo preguntar o cuestionar. Preguntar y cuestionar. Rogelio Gil Guzmán. Ha adquirido un matiz, digamos. Sinónimo. El cuestionar como que hacer una pregunta pero con una intención un tanto indagatoria o inquisitiva. En cambio preguntar es llanamente nada más. Buscar una respuesta. O cuestionar puede ser que te hagan muchas preguntas, ¿no? Sí, y o que pongan en duda lo que haces. Cuestionar implica que hay una duda. Sí.
En todo caso, es lo que quizá en el origen cuestionar y preguntarse a lo mismo, pero cuestionar ya en este momento parecería que ya implica, dudo de ti y te voy a cuestionar. Así es, se va a interrogar, se va a preguntar. Pero, porque dudo de que digas la verdad. Porque dudo que digas esto o dudo. Por eso cuando de... usted se dirige a un político, generalmente lo cuestiona, porque ya se duda per se de per que se. Un político vaya a decir la verdad. No, por ejemplo, ¿no? En términos de Saldaña no, podríamos... No todos. Podríamos decir... No Tatol. ¿Qué quiere decir? Podríamos decir en términos de Díaz Saldaña que la pregunta es de buena fe y el cuestionamiento es de mala leche. De mala leche. No, el cuestionamiento también puede ser porque hay indicios, es un indiciado. Gracias. Aunque salud. Cuestionar nos llegó a nosotros por el inglés de question. Question. Sí. Señoras, está como por ejemplo cuando dicen, así luce la persona, simplemente por decir, así se ve. Y hay otra que también vino del inglés, que ya está muy, muy metida en el lenguaje mexicano, hecho. Aunque, pues es de la televisión. Es de la el lenguaje de la televisión. Aunque debe recordarse que... Perdón. Sí, ¿cuál? Sí, perdón. ¿Cuál? In fact. Ah, sí, in fact, de hecho. Que de todas maneras, el question inglés viene de un verbo latino. Ah, claro. Querere. Sí. Querere, preguntar, sí, ¿verdad? Requerir. Quereor. Celia Espíritu, de Uruapan, Michoacán. Fíjate que, de qué lugares tan lejanos nos oyen. Gracias, Celia, es usted muy amable en Michoacán, hombre, una bellísima tierra que merece vivir en paz y tranquilidad, como todo México. Habría, ¿no?, que ir a la Zararacua ahí en... ¿Qué hay? Es una caída de agua. No. Pero también conozco los bares de Uruapan, desde luego. Margarita Hernández de Jalapa, que por favor aclaren por qué la conductora Isela Pacheco dice 24 en vez de 24, 24, porque hay muchas personas que quieren hacerlo un poco como se hace en Miami. No perdamos de vista que para muchas personas, yo no conozco esto ni digo nada de la cita, pero la realidad es que para nosotros, como lo que decía hace ratito, así luce. Fíjense, estaban los... mineros de pasta de conchos, sí. Las mujeres llorando. Y entonces trajeron un equipo nuevo para los que se iban a meter a la mina. Era una situación de tragedia y de dolor. Así luce un minero. No cabe. Simplemente por traducir de Miami, todo Estados Unidos. Entonces, también es decir, el 1 de que mañana o pasado mañana es la fiesta del 1 de mayo. Y decir, como quieren los locutores, rectores del pensamiento, es el 1 de mayo, para que no se diga 1 de mayo, que es una fiesta de independencia en contra del neoliberalismo, como debe ser, ¿no? Sí, pero hay que decir que cada quien articula los sonidos de una manera diferente y hay ocasiones en que oímos que falta algún sonido, pero solo es porque hablamos de manera distinta, tenemos alguna Titlalia. Sí. No, pero 24 se oye muy bien en un norteamericano que quiere hablar el español. Eso sí, es un hecho. 24. Pero habría que ver cada caso, no necesariamente es por imitación. Hay, por ejemplo, habitantes de ciertas regiones del país que no pronuncian la ñ, pronuncian N-I-A, dicen pinia. Porque su lengua original era el maya, por ejemplo. Ah, ¿sí? Eso puede ser totonaco. Si el totonaco no se hay, dice... Pues hay sí. Distintas razones por las que pero se puede... Pero es en Veracruz, es de Veracruz. Ah. Es del campo también el programa. Entonces, 24. No, pues es que no se ve bien 24. Hay que escucharla y ya. 24, además, existe la muy tradicional antecedente de que hay un pueblo cerca de Palmasola. No se llama 24. Los rancheros de allá dicen, vamos a 24. No, dice, vamos a 24, desde luego. Sí, lo dicen en Estados Unidos. Bueno, ya está. Profesor Margarito Hernández, ya está. Bueno, finalmente cada quien lo dice más o menos como pueda. Armando Adriano, la canción Pocito de Nacaquina. Nacaquinia. ¿Dónde queda Nacaquinia? En Misatla, Veracruz, es una canción de los hermanos Martín Gil, ¿verdad? Sí. Es muy bella, yo no me acuerdo de ella. Comenten que en El Salvador la medida es por mano, también aquí,
¿Me da usted una mano de qué? Papel. ¿Una mano de papel? Sí. ¿Y de naranjas no hay? No, pues... Lo que agarre con la mano... No hay... No. Pero manos es por los pliegos. También el se habla de manos papel. De manos de plátano, por ejemplo, entre nosotros. Ah, sí, una sí, mano. Una mano de plátano. ¿Que tienen los dedos hinchados? Sí, sí. No, 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 que es una parte del racimo. Una penquita sí. pequeña, más es o menos. Un... Ah, es eso lo mano. Dice Enrique Martínez, muchas gracias. Pues aquí no tenía. Comenta que en El Salvador la medida es por mano. Que tres manos son 15 ciruelas. ¿Eh? Bueno, ah, pues para que veas, una, dos, tres, agarra cinco. Cinco y sigue. ¿Y por qué tres manos 15? A la referencia. Agarra cinco con cada mano. Fue felicitar el programa y pedirle que interprete el colibrí. Ah, bueno, pues ese me toca y un día me toca también. Por aquí lo digo. Bueno, no ha leído, se lo recomiendo empezar el libro de Jaime Sabines. Bueno, Jaime Sabines es un hombre de poesía dulce, sencilla, interna, profunda, nacional, así es. Muy comprensible. Es un buen ejercicio sí, leer a Sabines, de, ¿verdad? Lectura muy buena. Le va a entender todo. Definitivamente. El tapir, ¿qué altura llegan a crecer? Como burro, ¿verdad? Más o menos la altura de un burro en... Tabasco y Chiapas le dicen anteburro. Sebelia Soto, sí, cierto, anteburro. Felicito al programa y por favor el significado de la palabra marrano, ¿marrano será? Marrano, sí. Marrano. Pues es un sinónimo de cerdo, de puerco. Algo tiene que ver con los judíos. Ah, cómo no. A ver que lo constaten, porque en alguna época, no sé si... ahí está, acuérdate. A ver. Parecería ser que la religión judía... O los judíos en determinada parte, quizás en España, no comían carne de cerdo. Hasta la fecha no comen carne bueno, de cerdo. Bueno, en aquella época les caía de novedad. Y al mismo tiempo, porque si es un... como que el hecho de no comer carne de cerdo hizo que les llamaran así. Y además cierto grado de discriminación debe haber habido, ¿no? Hay una palabra de... Bueno, marrano en una de las acepciones que dice el diccionario de la Real Academia... viene precisamente del árabe, y eran aquellos árabes que de manera oculta se volvían judíos. Y entonces los ¿Cómo les llamaban? Majarranos. Bueno, muarranos. Bueno, adelante, por favor. Volvemos en un minuto. Extraordinario guitarrista de Monterrey, sí. Alfredo Macías, bueno. Presentando esta música de Antonio Lauro
aquí con la presencia de su hijo Leonardo, que era un compositor excepcional. Bien reconocido en Venezuela, ¿verdad? Sí, claro que sí. Este vals, por cierto, es en principio se llamó el vals criollo. Luego, cuando se publicó, le tocó el número 3 y lo llamaban vals número 3. Y cuando mi hermana, precisamente, que ya también está en Sonora, aquí en México, nos estamos viniendo todos de Venezuela, le puso, cuando ella cumplió 15 años, se lo dedicó a mi hermana, bien. Y ella lo bailó en su cumpleaños, ¿no? Qué bueno. En sus 15 años. Qué bueno. Natalia se llama ahora. Bueno. Está aquí con nosotros el licenciado David Isosorbe Galán y el arqueólogo Mario Navarrete Hernández. Mucho gusto, bienvenidos. ¿Se ha puesto una exposición de fotografías? Así es, en los bajos del Palacio Municipal. Sí. Esta exposición de fotografía antigua es el resultado de una serie de concursos de fotografía antigua que hemos realizado como asociación civil. Sí. Entonces, bueno, nosotros venimos invitados para que a todo su del auditorio para que puedan asistir a los bajos del Palacio Municipal. Podemos ver algunas de las fotografías, son ustedes tan amables por ahí. Por ahí debe haber algunas fotos. ¿Son fotografías antiguas de dónde? ¿De Jalapa? De Jalapa y del estado de Veracruz. Ajá. Esa es la Jalapa antigua, 1920 o 25 será, ¿no? Sí, más o menos 1920. 20, esa es la calle de yo la reconozco. Sí, la actual calle de Enríquez. Enríquez, ¿verdad? Esta es la actual calle de Enríquez. Al fondo la favorita. Desde luego, favorita, de gran memoria. Y la vía del tren todavía. El tren. En ese momento, sí, el trenecito que había en aquel tiempo. Vemos la arquitectura ecléctica antigua de Jalapa. Sí. Ahí en ese momento ocurría almacén, un funeral. ¿Almacén que es ahí? La casa almacén de la Soriana o algo así parece que dice. Sí. Adelante. Sí. Vamos a ver otra. ¿Ustedes han coleccionado, se han dado a la tarea de buscar estas fotos? Así es, señor. ¿Esto que es algo así como ahí es San el, José, no? No, es el Palacio de Gobierno. Ah, el Palacio, pero con un parque ahí que era el Parque Lerdo. Lo que es la Plaza Cívica actualmente. Llamémosle así. Exactamente. Bien. ¿Es un entierro, un velorio, un 15 de septiembre o algo así? Sí, es una celebración de carnaval en Veracruz. Es carnaval en Veracruz, debe ser aproximadamente en la década de los 20, entre el 20 y el 30 más o menos. Bueno, por el modelo de los coches podríamos verlo. Difícilmente se alcanza a ver los disfraces. Lo importante es que se recupera pues la memoria histórica gráfica del estado de Veracruz en general. Este nuevamente el Palacio de Gobierno de Jalapa. Leo de Jalapa. Desde aquí, huelga de electricistas. Huelga de electricistas, manifestación monstruo, no se alcanza a ver, incluso hay un error por ahí, Japapa, Veracruz, en vez de Jalapa, sí, Veracruz, sí. Fechado en 1925. Bueno, es aquellas épocas de la posrevolución en que claro. Todo estaba tomando sí. Su cauce apenas. Sí. Y claro, es en la Plaza Lerdo, podemos claro. Ver que eso ya viene de tradición aquí en Jalapa. No, imagínese, ahí fue. Y en esa época no cobraban lo que cobran de luz ahora. Además, mire, esta es una foto muy interesante. Esta es la calle de Lucio, antes calle de Belén. Estaba empedrada, por supuesto, y tiene árboles a los alrededores, cosa que le daba un aspecto muy bonito a la ciudad. Incluso es antes de que se construyera la famosa Casa de los Leones, que algún tiempo fungió como palacio municipal de aquí de la ciudad de Jalapa. Tiene un puentecito ahí a la mitad, porque recordará mucha gente todavía lo mejor que en aquel tiempo pues las calles estaban a la inversa, su trazo era a la inversa de lo que son ahora. Ahora echamos el agua o los constructores echan el agua hacia las cunetas. En aquel tiempo el agua de lluvia corría por el centro. Por el centro, como ¿sí? está ahí. Entonces esa calle. Un puentecito pasaba la gente por ahí. Bien. Esta es nuevamente la calle de Enríquez, calle principal le llaman ahí, de una serie de fotografías, y la foto está tomada al revés de la que vimos hace un ratito, claro. Está tomada desde la favorita, vemos que la vía hacia del tren de mulitas pasa, viene de lo que es ahora Jalapeños Ilustres, la luz da ahí muy clara sobre lo que sería la calle de Primo Verdad, sí, y la continuación que sería Carrillo Puerto. Oiga, usted, ¿tienen identificado exactamente dónde nació Santana?
Bueno, la tradición jalapeña y la leyenda jalapeña dice que es donde está actualmente el Banco Banamex, ¿no? Mucho tiempo ahí hubo… ¿Junto a la favorita? Junto a la favorita, efectivamente, ahí hubo una casa muy grande, sí, sí. Que ahora son las oficinas de Banamex precisamente, sí. Muy bonita la casa, se dice que allí fue donde nació Santana, sí. Y que su bautizo fue precisamente en la iglesia de San José. En San José, así, claro. Fue. De ahí que la calle se llame Jalapeños Ilustres. Ilustres Jalapeños, ¿verdad? Muchas gracias, son ustedes muy amables. Pues para servirles, señores. ¿Cuándo va a estar instalada? Hasta el martes de la semana que entra. ¿En Palacio Municipal? Sí, allá en los bajos del Palacio Municipal. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Los vamos a visitar, ¿eh? Muchas gracias. Saludos a todo el equipo, solicitamos que pueda presentar a los bribones, pues cómo no, los vuelvo a traer cuando ustedes me lo ordenen, no hay problema. Inés Rodríguez Adame, ¿cómo se dice el grupo de puercos? Porque hay manadas y parvadas. Piara. Una piara. Acuérdense que en la Biblia, en los evangelios dicen, salió el demonio de esta mujer y se le introdujo a una piara de puercos. ¿Eh? Bastaría con decir piara en ese caso. Ah, pues sí, porque si no es pleonasmo, ¿eh? Sí. No, a veces la piara también es para algunos otros animales, pero por ejemplo para caballos, ¿no? Para yeguas. Pero en ese caso le hacen todos, también recuas. Caterva. Una caterva dijo, no, de eso es cuestión de hablando de política. Parvadas. ¿No? Caterva y cáfila. Cardumen. Cardumen es para peces. 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 Alfonso Gereno, Jerezano. ¿Qué quiere decir la palabra ósmosis invertida? Pues, si ósmosis repelir, inversa es la usa. Repeler algo, ¿no? No, ese es un procedimiento para purificar sobre todo líquidos, especialmente agua. Es una sí. forma de poner en contacto ciertas sustancias nada más, pero no tiene... Bueno, a ver, miren, ¿les parecería ser que no fuimos claros o lo suficientemente claros? Porque tú preguntaste, mi querido Manuel... Sí. La palabra infante... Tiene dos raíces. De dos raíces. La primera y la segunda. La primera es in. Sí. Entonces, ¿pero qué significa? Y la otra es de donde sale la parte infante. Sí. Y también, pero han dicho muchas cosas, pero nada... In, que quiere, en este caso... No, pero decir, no lo vamos a decir. No, sí lo decimos, porque pues parece que hay una dificultad. Espérate, pues a lo mejor llega alguna... Ah, bueno. Si llega alguna, con una o dos que lleguen, ya hay quórum. Parecido a infalible, parecido a infausto, inflamable no, porque en inflamable quiere decir hacia adentro. Sí, sí, sí. Hace rato hubo una llamada de que decían que el crimen infame de la señora... Por ejemplo, por ejemplo. María Eugenia Hernández, mi prima, que por favor felicite a José Luis Gómez Hernández, porque hoy es su cumpleaños. Saludos al sobrino, muchas gracias, muy amables. Ay, a la familia Casanova del Puerto de Veracruz, que hace un rato los saludé en Fortín. Ah, pues para que veas. Enviaron saludos a todo el equipo. Gracias. Señora Vera Contreras, envía saludos a la familia Dora Utrera Cruz de Villa Juanita y a su nieto Aarón Utrera. Pues ya está cumplido el deseo. Juanita, por favor, ¿alguna palabra antigua? Pues sí, tenemos algunas que utilizó o todavía están en las canciones de Cricri, ya que se va a hablar de él. Por ejemplo, Malentraña. Ah, sí, no seas Malentraña. Don Perfidio Malentraña, ahí está. ¿Y qué significa? Pues es casi muy obvio, ¿no? Gente de malos sentimientos. Mujer de malos sentimientos, canción. Esa es otra. También tenemos Jicote. Cricri habla de Jicote aguamielero. Bueno, ¿qué es el Jicote? Es una especie de avispa grande, es un insecto y hemíptero, como la abeja, también es abejorro. ¿Qué no es himenóptero? Himenóptero. No, es helicóptero, ese es el... Sí es himenóptero. Sí es himenóptero. Porque quiere decir alas en forma de membrana. Y hay un membranosa, hay un juego que tienen los niños también, que es Doña Blanca, los pilares de Doña Blanca, donde dicen... ¿Dónde anda ese jicotillo sí. que anda en pos de Doña Blanca? La raíz es náhuatl. Jicot es un abejorro, precisamente. Un abejorro. Uh-huh. Bueno, tenemos tambache. Tambache es una bolsa o costal o que lleva el ropa vejero. Ahí van cosillas ya viejas, trastos viejos,
y o los recoge o los solicita a alguna casa o los ofrece también como en venta en algún lugar humilde o modesto. Tambache. Sí. Tenemos... Perdón, los aboneros llevaban su tambache de ropa. Sí. También, sí. Y ya también aboneros ya es algo poco usual, poco ¿verdad? Poco usual, ya el abonero ya casi no. Aunque la práctica de pagar en abonos ya ahora es más frecuente en todas las crédito, tiendas. Pero sí, los aboneros robaban menos. Y, a lo mejor sí, no, y había forma de solicitar que se fuera más barato, más cómodo en las tiendas de regatear. Había formas de regatear. En la actualidad, en los grandes almacenes, pues, no se puede regatear. Había regatas, le llamábamos regata nomás de malas gentes, al baile que había los domingos en una plaza de aquí que se llama el Parque Juárez. Había regatas, vamos a las regatas, ¿por qué? Porque había muchas muchachas humildes, muy guapas, por cierto. Re buenas. Sí, bueno, regatas, pero re buenas. Bueno, tenemos guarisma. Guarisma es posiblemente el antecedente de lo que ahora llamamos un guarismo, un número. Sí, que no tiene que ver con guarura. No. ¿En qué canción guarisma aparece, bonito? ¿En qué canción? No, ¿o es cómo que, lo empleas? Sí, habla de que en una historia de la educación en México, del Arroyo. Ah, de Francisco Larroyo. De Francisco Larroyo. Ahí él dice que en tiempos de la colonia se enseñaba guarisma. Ah, sí, es bueno, decir, sí. Números y sí, las operaciones fundamentales. Sí. Sumar, restar, multiplicar, y la otra se llamaba partir por entero. Sí, sí, sí. El origen, la división. El origen es un matemático de origen árabe, Al-Juarizmi, porque era originario de Kazajstán, seguramente, que se llamaba Juarizm, sí, en aquel tiempo. Ajá. Y adoptó el nombre de su lugar de origen, pero fue el creador de muchos de, iba a decir yo otra palabra, de los algoritmos, pero no, para que no tengamos todo eso. Sí, porque esos son también los números. Fue el creador de muchas de las operaciones o de las técnicas para obtener cálculos. Sí, como sumar, multiplicar. Sí, pues era un freón. Y un guarismo es un número, digamos. Y va principalmente al álgebra, también por ahí viene la palabra. Álgebra también es árabe, pero tiene otro significado. Álgebra quiere decir componer, y originalmente los huesos, en el Quijote todavía se le llama algebrista al que compone los huesos. Y lo que se hace en álgebra es precisamente componer las cosas para que las literales con los numerales se puedan coincidir. Bueno, licenciado, a ver, señor, termine, por favor. Tenemos lóbrego. Lóbrego es un adjetivo en lo que es sombrío, oscuro, triste. Pero originalmente viene de lubricus. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir resbaladizo? Resbaladizo. Porque en lo oscuro te resbalas. Ah, sí, sí. Ah, bueno. Francisca Maldonado, ¿falta una? Sí, tenemos persona de polendas. Ah, muy fregona. Se usa casi. De polendas, un tipo rico, adinerado y aristócrata, pudiente, quizá. Bueno. Sí, ese es un nombre de dinero y de polendas. De polendas. Bueno, un hombre conspicuo, que también se usa define mucho. Sí. Y tenemos admoniciones. Admonición es una recomendación, algo así. No llega a regaño, es algo más suave. ¿Una agresión? Pero, ¿una mentada? No. Una amonestación. Sí, tiene la misma raíz. Monere es advertir, llevar, avisar. Eso. ¿Moni es llevar? No, avisar. Avisar. Avisar como Moneta era una diosa que les avisó a los romanos de muchas calamidades, y junto al templo dedicado a ella se acuñaron las primeras monedas, y de ahí se les quedó el nombre de las monedas. Bueno. Ignaro. Eso es como yo. Tampoco casi se usa. Que no conoce algo. Que no conoce algo. Que ignora alguna cosa. Sí. Bueno, ese es el ignaro. Gracias. Una vez yo dije ahí, en francés hablando, es una persona ignarde, pero al puro sonsonete
Y sí, sí existe sí, en francés, que viene de ignaro en español, ignaro. Claro. Pero es el verbo nocere o nocere. Nocere, conocer. Conocer, sí. Aunque también... Y la privativa i. In, como la que preguntábamos. También ahorita en esa famosa teoría de los medios que ya están invadiendo todo, al ignaro le llaman a aquella persona que no tiene conocimiento de las noticias del mundo que le rodea, no solo del conocimiento profundo. Eso sí, el ignoto. A ver, alguien aclaró por ahí que Díaz Ordaz no era oaxaqueño, ¿eh? Sí, es de Ciudad Cerdán, poblano, de Puebla. Bueno. Señor Carlos Castillo, dice, los de Puebla quieren que sea de Oaxaca y los de Oaxaca quieren que sea de Puebla. Se dice, de aquí no. ¿Cuál es el sonido onomatopéyico de la palabra cerdo? Cerdo da una... No, el cuino. Cuino es una marca. Gruñe. No, el puerco no. Gruñe. No, es un becerro. El cerdo gruñe. El cerdo gruñe. Gruñe. Sí, gruñe. Sí, sí, es así un ruidito. No, como, no, no como es como. De garganta. No. Aquel es barrita. Barrita. Título de los hijos de los reyes de España o Portugal nacidos después del príncipe o la princesa. Infantes. Pues, pariente a quien el rey. Ese es infante. Está dando la respuesta, pero. Está dando la respuesta del significado. Uno de los significados de infante. No, de dónde proviene la palabra. ¿De dónde proviene? A ver, constata y verifica. Fíjate, yo tengo que decir para que no decir checar. Reina Antonio Toledo, de Minatitlán. A ver si da la respuesta entre todo eso. Infante de... ándale tantito, compañero. A ver si este sí. No. Felicitan al programa, que es buen programa. Iván Correra. Pues eso les digo yo, pero no me quieren creer. Fíjate. El señor Víctor Castillo se aproxima, pero bueno, no... Bueno, déjalo. Y luego sí. Lo examinamos a ver si le damos el visto bueno. Pedirles que corrijan el nombre de una atleta, Graviel, y que es correcto es Gabriel, lo pasan en el promocional, bueno, pues entonces se llama Gabriel, claro. Licenciada Francisca Maldonado, María Guadalupe Rodríguez felicita a su mamá por el 10 de mayo, qué bonito. A ver aquí, palabra infante, a ver cuál de estas está acertada. Felicito a Brian que el cerezo no es centro de rehabilitación, sino de readaptación social. Readaptación. Qué diferencia. Pero, en fin, ¿readapta o reanima? César Priego, rehabilita, readapta. Bueno, saludo a toda su familia, donde es este bello recinto, ojalá y disfruten el programa, ya que es muy bello, de Marina Hernández, de aquí mismo, de Jalapa. ¿Qué quiere decir la palabra? Osmosis, esta fue la que ya dije. ¿Cómo se dice el grupo de puercos? ¿Eso ya está? Bueno, hay un poquito de música, por favor, si todavía nos da tiempo, son tan amables. Ahí está nuevamente nuestro amigo que toca también la guitarra, Alfredo Macías, interpretando música de Antonio Lauro, cuyo hijo Leonardo se encuentra aquí con nosotros. Adelante, por favor. Dime. Thank you.
César Téllez quiere saber la palabra. Ya se te acabó el 20. Algo que, bueno, pues, Ah, es que antes los teléfonos públicos operaban con un 20. Sí, y cuando 20, ya se agotaba el 20, tiempo sí, que concedía. Igual ese, que te cayó el 20, que sí. Es una operación bastante... O también las rocolas, ¿verdad? ¿Eh? Las rocolas también llegaron a operar con 20. Sí, sí. Con 10. Con 10 centavos. Los teléfonos eran... Sí, y tenían un mecanismo precisamente cuando contestaban del otro lado... caía y se escuchaba el 20. Ajá. Si no contestaban, no te caía. Ah, no te ha caído. Quizá pusiéramos, es también un parangón de se te acabó la cuerda. Sí, igual, bueno, se si acaba entendemos lo que pies. Significa, sí. Esto está correcto. Bueno, ¿cuál? Esta respuesta está correcta. Ah, pues fíjate. A ver. Hijo, hay un montón, pero no fueron correctas. A ver, di por qué no fueron, di por qué, dime abuelita, ¿por qué no fueron correctas? Ah, porque dieron varias de las acepciones de la palabra. Dicen, el niño que aún no llega a los 7 años. Luego dijeron infantis, que quiere decir tal cosa, pero no desglosaron, no separaron las raíces. ¿Ya digo la respuesta? Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ya no hay. Bueno, no, pero ya no hay más respuestas. Ya los vimos. Bueno, a ver, espérate un segundo mientras llega un ayudante, bueno, por favor. Ya, sí, a ver si todavía hay más respuestas. Hay respuestas. Pero. Ya dilo porque no hay nadie. Bueno, infante. Sus raíces son in negación. Y fari, el verbo hablar. Fantis es el que habla, el que ya habla. Eso que quería decir originalmente la palabra infante, el que no habla o que no puede hablar. Al hecho del sonido que lo vea. Sí, ya después tiene otro significado, sí, claro, ya, como los que dijo el señor. Los descendientes de los reyes. Infantes. Los militares de ciertas divisiones, etc. Que también se les ha dicho las meninas, por ejemplo, a las niñas. Uh-huh. Aquí hablan de la malanga. Sí, efectivamente, Veracruz dice, ya nadie las conoce, es un camote muy rico, la malanga. Sí, y que luego se prestaba y le decían, no me acuerdo qué tenía que ver Pedro Vargas, el Chino Ibarra, diciendo la malanga. Profesor Orceli Hernández Matos, saluda al programa, muy amable. Tipos de cuentos, pues yo, para mí hay cuentos chicos y cuentos grandes. ¿Hay una de, hay varios? Hay clasificaciones. Sí, hay clasificaciones. Pero uno o dos, dime. Por la extensión, ¿serían cuentos breves o cuentos normales? Eso dije. Eso. ¿Cuentos chicos y cuentos largos? Sí, sí, definitivamente serían, ¿verdad? Ya no, pero sería, otra hablaríamos cosa de estilos. Hay cuentos realistas. No, hay realistas y bueno, hay eróticos, por ejemplo, sí. Cuentos eróticos, eso sí. Desde luego. ¿Cómo me acordé de eso? Luego. Ah, sí, luego. La primera que le dije. Marisol García Piedra, ¿cuántos tipos de cuentos? Ya le dije uno, por lo menos el erótico son buenísimos. Suceso Montserrat Muñoz, Lucero Montserrat. La malanga ya quedó. Saluda a su familia que está en el programa Teciutlán Puebla. Evangelina Córdoba, señora no. Belia, si la palabra patán es para hombre o para mujer. ¿Es hay, una patana? Es común un de dos. Es común, se ha usado como de dos. Pero a ver, enfóquenle aquí ante el representante, tú eres el representante, Lauro, de la Secretaría de Gobernación. Hay dos respuestas convenientes. Espérame, que hay otra más. Hay tres. Entonces ya se armó la chorcha. Cuatro. Hay cuatro. Ah, pero ahorita que ya lo dijiste, llegaron las... No, ya estaban aquí. Ya estaban aquí. Ahí. Sí. No, ya que ni... ¿Cómo hacemos para qué? Ah, ya sé, voy a hacer como en Francia decían, tiré algo, dicen, en palitos y agarraban uno. Y el que tenía el palito marcado iba a la guerra o algo así. Como bola negra. Como bien. Bola negra. Sí. Sorteo sí. Bueno, ya está. Cuatro. Sí, ya no más es para hacer la demostración. De la pregunta de don Jorge de Lucero Montserrat, que por cierto aquí le ponen que es una niña de 9 años. Sí. Ella preguntaba, decía cananga. Y esto yo que tenga conocimiento, es una flor que se utiliza para hacer perfumes también, ¿eh? Ah, bueno, la malanga. Ah, no, cananga. La malanga. Bueno, entonces hay cuatro. Juanita, por favor, tome usted el que le guste. No, pero que se vea en close up. Sí. Juanito, sí. Para que no digan. A ver, para que conste. ¿Ese? Ahí está. Ahí está, Juanita. A ver, démelo usted a mí. Entonces, ahorita le digo aquí. ¿Quién se va a llevar? Se va a llevar la enciclopedia. Víctor Manuel Pérez, de Veracruz, infante de latín, infans, is mudo. Sí.
¿Sí? Niño que no habla. Enciclopedia, ¿eh? Para enciclopedia. Ah, oiga, o viene a Jalapa o me dice yo se la llevo a Veracruz en uno de estos días que vaya y hablan por teléfono a él. Por favor, queda dicho. O se yo sacan. Se la llevo. Mucho gusto. Sí. Leonardo, Lauro, sí. Con nuestra gratitud para las composiciones de tu padre, que fue un gran músico y compositor venezolano, esta es tu casa, y bueno que vivas aquí. Gracias. Eres maestro de música, ¿verdad? Sí, también estoy dedicado a eso y ahora estoy haciendo otra carrera más, estoy graduándome para el año entrante ya de licenciado en educación musical, me gusta mucho enseñar también. Mucho gusto, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Iruna, eres muy amable, ya te vas dando cuenta aquí cómo masca la iguana. Muchísimas. ¿De qué lado masca la iguana? Vamos aprendiendo, vamos a ir aprendiendo. Gracias. Muchas por tu gracias. Presencia. Mucho gusto y nos vamos a la nostalgia con canciones de Cricri. Vayamos. Gracias, jóvenes. Buenas noches, señor. Buenas noches.